más de su programa Viva Mejor. Soy Javier Landívar, médico genetista, y nos encontramos transmitiendo, como siempre, a nivel nacional, en vivo y en directo, desde el set de televisión de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Para aquellos que no nos puedan ver desde su televisor y lo quieran hacer por medio de su teléfono o su tablet, lo pueden hacer vía streaming por www.ucsgrtv.com. Como siempre, vamos a tratar un tema muy interesante de salud y vamos a estar atentos a todas las consultas que ustedes nos quieran hacer a través de nuestra línea telefónica, el 042-22-1618, así como también por medio de nuestras redes sociales Facebook e Instagram en @VivaMejorTV. Hoy vamos a hablar sobre los tumores cerebrales, pero no solamente vamos a hablar del cáncer de cerebro como algunos pueden pensar, vamos a hablar de toda masa que ocupa espacio en nuestra cavidad craneana y que obviamente va a provocar síntomas neurológicos, y pues ustedes van a conocer el día de hoy cuáles van a ser esos síntomas y cómo sospechar que alguien tiene alguna situación que sea de manejo neurológico. Y para eso, pues, hoy tenemos un especialista muy importante, y pues para atender todas sus inquietudes vamos a compartir con él pues una mañana muy interesante. Así que, ¿qué les parece si antes de presentárselos vemos esta pequeña nota que nos tiene preparado nuestro equipo de producción? El tumor cerebral es un grupo de células anormales que crece en el cerebro alrededor de él. Los tumores pueden destruir directamente las células sanas del cerebro. También puede dañarlas indirectamente por invadir otras partes del cerebro y causar inflamación, edema cerebral y presión dentro del cráneo. Los tumores cerebrales pueden ser malignos o benignos. Un tumor maligno, también llamado cáncer cerebral, crece rápido y a menudo invade las áreas sanas del cerebro. Los tumores benignos no contienen células cancerosas y por lo general tiene un crecimiento lento. Tipos de tumores cerebrales: tumores cerebrales primarios y tumores cerebrales secundarios. Los tumores cerebrales primarios comienzan cuando las células normales presentan errores, mutaciones en su ADN. Los tumores cerebrales secundarios son tumores que ocurren a raíz de un cáncer que se manifiesta en un principio en otra parte del cuerpo y luego se esparce al cerebro. Bien, amigas, amigos, y como se los había ofrecido, pues voy a proceder a presentarles a nuestro invitado el día de hoy. Se trata del doctor Juan Carlos Solá. Él es graduado en la Universidad Católica, perdón, en la Universidad de Guayaquil como médico general, y luego hizo su posgrado de neurocirugía en el Hospital IES Dr. Teodoro Maldonado Carbol de aquí de Guayaquil. Actualmente pues es neurocirujano en el Hospital del IES de Los Ceibos, y el día de hoy pues le agradezco, doctor, que nos acompañe y que pues esté dispuesto a compartir todos sus conocimientos en los términos más coloquiales para que pues todos aprendamos un poquito sobre esta situación que puede afectar a cualquier persona, que son las masas que pueden presentarse dentro del cerebro, ¿verdad? Así es. Muchas gracias por la invitación. Un saludo muy cordial a todos los televidentes. Bueno, es un tema bastante importante, bastante amplio, no solo de lesiones tumorales, porque tenemos que hablar también de hematomas, de aneurismas. Todo esto, toda lesión que crece dentro del cráneo va a ocasionar un tipo de sintomatología neurológica. Y es ahí que vamos a empezar a hablar de cada uno de ellos para ir los televidentes pues se vayan dando cuenta de lo que va a pasar. Y esto es particularmente importante pues porque nuestro cerebro se encuentra dentro de una cavidad ósea que es rígida, ¿verdad? Así es. Y pues cuando algo comienza a crecer dentro de esta cavidad, además del cerebro, obviamente el cerebro se puede ver afectado porque pues le va quitando espacio a este órgano tan importante, pues llegando a provocar síntomas e incluso pues pudiendo llevarnos a situaciones que son evidentemente peligrosas para nuestra vida. Entonces, pues bueno, ¿qué le parece, Juan Carlos, si es
que nos comience a comentar un poquito efectivamente cuáles son esas situaciones que pueden crecer dentro de la cavidad craneana, es decir, estas masas que pueden ocupar espacio y que pueden afectar al cerebro. Bueno, como lo habías manifestado, es bastante claro, ¿no? La cavidad craneal es una cavidad dura, uh-huh. Es hueso, ¿ok? ¿Qué pasa? Que cuando hay un crecimiento anormal de células o por algún tipo de hemorragia, empieza a haber un tipo de edema cerebral. Al no ser un tejido blando, uh-huh. el tejido se empieza a presionar sobre la parte dura, es decir, sobre el hueso. Y ahí es donde empieza a haber la sintomatología neurológica, que si no es tratada a tiempo, incluso puede causar la muerte. Uh-huh. En ciertos casos, incluso hasta muerte súbita. Correcto. Así es. Y bueno, entonces, hablando sobre lesiones intracraneales, pues tenemos lo que es tumores cerebrales, también tenemos los hematomas, las hemorragias epidurales, las hemorragias subdurales. Uh-huh. También podemos hablar como algo que hace efecto de masa, una lesión tipo aneurisma cerebral. Ok. Ok. Cuando el aneurisma es muy grande, puede hacer un tipo de cierto efecto de masa que uh-huh. Contribuye a una sintomatología neurológica. Correcto. Entonces, ¿qué te parece si vamos por partes? Primero, hablemos de las situaciones externas que pueden llevar a producirse una masa dentro de la cavidad craneana y que afecte al cerebro. Por ejemplo, un trauma, ¿verdad? Un golpe en la cabeza. Un golpe en la cabeza puede llegar a provocar, por ejemplo, un hematoma que crezca y ocupe espacio y afecte al cerebro. Así es. Uh-huh. La mayoría de los pacientes que acuden por emergencia, uh-huh. Por decirlo así, la mayoría, son por accidentes de tránsito, aquellos que conducen moto. Ok. Por decirlo así, el 80% de todos los accidentados de tránsito son producto de accidentes en moto. Okay. Entonces, estos pacientes llegan con politraumatismos, no solamente fracturas, sino también lesiones, fracturas craneales. ¿Qué pasa con las fracturas craneales? Estos de aquí rompen el hueso y obviamente eso de ahí puede conllevar a que la sangre se vaya acumulando dentro del cerebro. Uh-huh. Aquí tenemos un esquema bastante bonito. A ver, ¿te parece si yo lo muestro por acá mientras tú lo explicas, ¿verdad? Ok. Entonces, ¿se me enfocan a mí? Hablamos de un traumatismo craneoencefálico. Uh-huh. Hablamos que se fractura el hueso. Perfecto, entonces, esta es la bóveda craneana. Aquí obviamente pues tenemos un corte en donde pues se ha quitado toda la parte ósea de la cabeza, digamos, del cráneo. Así es. Entonces, cuando ocurre un traumatismo, ¿sí? Digamos, esta parte que está aquí, que corresponde a el hueso. El hueso, esto se rompe y esto obviamente, no sé si se alcanza a ver aquí como que unas manchitas rojas, pues esto representan pues vasos sanguíneos y demás. Entonces, cuando esto se rompe, obviamente aquí se va a producir un hematoma, igual que cuando uno se golpea cualquier parte del cuerpo y la gente le dice vulgarmente, pues supongamos, si se golpea en la cabeza, dicen un chichón, ¿verdad? Pero esto pues es normalmente pues entre el hueso y la piel. Aquí ya estamos hablando de que el hematoma ocurriría entre el cerebro, ¿sí? Y el hueso, ¿verdad? Es que tenemos que perfecto hablar un poquito de anatomía. A ver, tengo un permítame. Ajá. Sería bueno también traer la base del cráneo. Sí, que ya está te por lo allá. Pasamos. Hasta mientras tenlo ahí. Ok. Entonces, tenemos el cerebro. El cerebro está recubierto por membranas que se llaman dura madre. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Al haber una fractura de la bóveda craneal, es decir, la bóveda es toda esta parte, esto que me acaba de dar el doctor, esto se lo denomina bóveda, esto se lo denomina base craneal, ¿ok? Entonces, debajo de esto de aquí hay una membrana que recubre al cerebro que se llama dura madre. Al sacar la dura madre, inmediatamente aparece lo que es el cerebro. Entonces, las lesiones expansivas producto de un traumatismo craneoencefálico se deben a que se produce un hematoma epidural o subdural. Uh-huh. ¿Por qué me tuve que dar esa reseña anatómica? Porque dependiendo de dónde se localice, se denomina epidural o subdural. Uh-huh. Epidural es una lesión expansiva de sangre, ¿sí?
que está entre el hueso y la dura madre, es decir, lo que recubre al cerebro. Al cerebro, correcto. Y el hematoma subdural es lo que está entre el cerebro y la membrana. Ok. Okay. Entonces, dependiendo del hematoma, se va a producir la lesión. Si tenemos, si hablamos de un hematoma subdural, quiere decir que está en íntima relación con el cerebro y la dura madre. ¿Por qué se produce eso? Porque se rompen las venas y las arterias que están en el cerebro o que están entre conectadas haciendo puentes entre el cerebro y la dura madre. Uh-huh. Entonces ahí se empieza a hacer una colección de sangre. Correcto. Que se denomina hematoma subdural. Ok. Ok. Eso de ahí pueden ser mortales si es que no son tratadas a tiempo. Uh-huh. Hay hematomas subdurales muy laminares, muy pequeñitos, que se pueden resolver solo con medicación y un paciente en absoluto reposo. Uh-huh. Y nada más. Pero cuando ya son hematomas demasiado grandes, definitivamente hay que evacuarlo. Okay. Y bueno, más que nada que la sintomatología neurológica no le va a permitir. Correcto. A más. Cuando dices evacuarlos, te refieres a drenarlos, a drenarlos, sacarlos. Hay que hacer una cirugía. Muy así bien. Es. Ahora, los hematomas subdurales pueden ser agudos, uh-huh. pueden ser subagudos uh-huh. o crónicos. Es decir, agudos reciencito, de 1 a 3 días. Okay. Subagudo, estamos hablando de un hematoma que se produce desde el cuarto día hasta el 15 día, hasta yeah. el día número 15. Y crónicos, se lo denomina esos hematomas que son desde el día 16, incluso hasta 3 meses más allá. Okay. ¿Y una persona puede pasar así tanto tiempo con un hematoma y no tener síntomas? A eso voy. Uh-huh. El hematoma subdural agudo, es decir, el que es de 1 a 3 días, por lo general te da sintomatología neurológica que te conlleva a hacerlo. Que hasta alguien que no es médico uh-huh. te dice, él tiene algo. Algo le pasa, ¿verdad? Algo le está pasando uh-huh. porque se le empieza a dormir. No empieza a hablar bien, se le empieza a dormir la mitad del cuerpo. Entonces, okay. acude inmediatamente al hospital. Uh-huh. Se le hace la tomografía y obviamente si es una lesión grande, hay que evacuarla, hay que hacer una cirugía correcto. De drenaje. El hematoma subdural, subagudo, quiere decir que probablemente fue al hospital por un traumatismo. Uh-huh. Le hicieron la tomografía, no se vio nada. Ya. Pero en el transcurso de 15 días, se fue formando un goteo, pequeño sangrado. Un pequeño sangradito, uh-huh. pequeño, que fue creciendo hasta que le empezó a dar sintomatología. Okay. Y ahí va al hospital. Yeah. Y los crónicos uh-huh. son lesiones que probablemente no se ven ni en el primero ni en el día 15. Uh-huh. Y se los ve después de 3 meses. Yeah. ¿Por qué? Porque hubo un sangrado, uh-huh. probablemente microscópico. O un goteo demasiado pequeño de alguna venita que sangró por ahí, okay. que paró solito. Uh-huh. Pero ¿qué es lo que pasa? Y esto más pasa en las personas pasados los 60 años. Uh-huh. Resulta que ese coágulo empieza a absorber el líquido uh-huh. que normalmente circula por el cerebro y se empieza a hinchar. Yeah. Y se empieza a hinchar y se empieza a romper y empieza a hacer neoformación de vasos, es decir, vasos anormales okay. dentro del coágulo. Y se rompe y se hincha, se rompe y se hincha. Y es un círculo vicioso. Yeah. Eso no es inmediatamente, pero puede pasar durante 3 meses, incluso al quinto o al sexto mes. Juan Carlos, y una pregunta, disculpa que te interrumpa ahí. ¿Y eso puede ocurrir cuando una persona mayor, por ejemplo, tiene una caída y se golpea la cabeza y de repente pues no... pasó a mayores, se lo llevó tal vez donde el médico, no encontró absolutamente nada, pero después de varios meses, pues recién así encontramos es. Sintomatología, ¿sí? Así es. Eso es clásico de los hematomas subdurales crónicos. Perfecto. Ahora, ¿qué te parece si hacemos una pequeña pausa? Está muy interesante todo lo que nos estás contando. Amigas, amigos, recuerden, hoy estamos hablando en compañía del doctor Juan Carlos Solá sobre todas estas masas que pueden presentarse en la cavidad craneana y afectar nuestro cerebro. Así que enseguida regresamos con más de su programa Viva Mejor.
Amigas, amigos, estamos de regreso en su programa Viva Mejor, hoy hablando sobre todas aquellas masas que ocupan un espacio dentro de la cavidad craneal y que pueden afectar de alguna manera a nuestro cerebro. Todo esto en compañía del doctor Juan Carlos Solá, neurocirujano. Pues bueno, en el primer bloque estuvimos hablando ya un poquito sobre ciertas lesiones que se pueden dar producto de un traumatismo. Entonces, nos referíamos en este caso a que nuestro cerebro pues, se encuentra en esta cavidad, en esta bóveda de huesos y que pues esta es una cavidad rígida. Pero entre nuestros huesos, ¿verdad?, del cráneo y el cerebro, hay una membrana que se llama la dura madre. Entonces, cuando se produce alguna situación que provoque un sangrado, ese sangrado se puede acumular entre el cerebro y la dura madre o entre la dura madre y el cráneo, es decir, los huesos, ¿de acuerdo? Entonces, según eso, pues estamos hablando de esa acumulación que es un hematoma, si está entre esta membrana que recubre el cerebro, que es la dura madre, y el cráneo de los huesos, es un hematoma epidural. Y si está por debajo de la membrana, es decir, entre el cerebro y la membrana, es un hematoma subdural. Y pues nuestro amigo Juan Carlos nos estaba comentando pues, que habían hematomas con características agudas, subagudas y crónicas según el tiempo en el que pues, se acumula la sangre y pues van ocupando espacio y con las respectivas sintomatologías. Ahora, en cambio, ¿en qué consisten los epidurales? Ok, a ver, retomando un poquito de lo que es subdural, uh-huh. Porque no se queda ahí, un tema bastante, okay. bastante amplio, pero lo vamos haciendo como para que los televidentes nos puedan Perfecto. Entender. Entonces nos quedamos en los hematomas subdurales crónicos. Uh-huh. Es importante recordar de que los pacientes por encima de los 50, 60 años uh-huh. empieza a haber una atrofia cerebral. Se empieza a hacer chiquito el cerebro y eso es normal, uh-huh. eso es fisiológico, a todo el mundo nos va a pasar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El cerebro, que algún tiempo ocupó casi toda la bóveda y la base craneal, luego se va a hacer más chiquito, ¿sí? Entonces, el espacio que va quedando entre el cerebro y la bóveda, cada vez va a ser más amplio. Pero el cuerpo humano, y Dios lo hizo tan sabio, de que para que no quede bailando el cerebro, uh-huh. lo rellena de agua. Ok. Ok. Entonces, hay ciertos vasos que van desde la corteza uh-huh. hacia la dura madre, es decir, la parte que recubre el cerebro. Conforme van pasando los años, se empiezan a poner duras las venas. Okay. Entonces hay un tiempo en que ya no hay más resistencia y se rompe uh-huh. ya por lo mismo que el cerebro se empieza a hacer más pequeñito. Entonces esa es otra de las causas por la que se puede producir un hematoma subdural okay. y que por lo general son hematomas subdurales crónicos yeah. en las personas añosas. No necesariamente debe tener algún tipo de traumatismo grave okay. para que se produzca ese tipo de lesión. En las personas añosas, incluso al sentarse y hacer un cimbrón un poquito fuerte, es suficiente para empezar a okay. padecer de esto de aquí. Pero ahora, me imagino que muchos de nuestros amigos televidentes que te están escuchando se están comenzando a preocupar porque van a decir, bueno, pues yo ya tengo más de X cantidad de años y quiere decir que en cualquier momento me puede sangrar el cerebro. Pues no es así, ¿verdad? Tiene que haber otros factores de riesgo, así ¿verdad? Es, tiene que haber factores de riesgo. Uh-huh. Uno de esos son alcoholismo, uh-huh. drogadicción. Todo eso es propenso a que haya fragilidad capilar, fragilidad okay. de las venas, que puedan conllevar a que se rompen con facilidad. ¿Y, por ejemplo, una hipertensión arterial mal controlada? Eso es otro tipo de factor. Okay. Pero esto de aquí no hace hematomas subdurales okay. ni epidurales. Eso hace hematomas intraparenquimatosos. Que luego tenemos por ahí unas imágenes y las vamos a Fantástico. Ver. Así. Entonces, no solo eso, también tenemos las hematomas que se producen por discrasia sanguínea. Uh-huh. Aquellos pacientes que tienen algún tipo de patología de la sangre, uh-huh. en la que no hay una buena coagulación. Uh-huh. Entonces, uh-huh. eso también conlleva que se produzcan ciertos tipos de hematomas. Correcto. Los otros pacientes que tienen, por ejemplo, algún tipo de infarto cerebral o infarto cerebral y de por sí ya toman aspirina. Ok. Esos son otro tipo de factores que pueden conllevar a que haya algún tipo de coágulo por
por lo que no, por tomar anticoagulantes, no va a coagular bien la sangre. Entonces, esos son otro tipo de factores que se pueden presentar. Pero ahí estamos hablando ya también de una hemorragia intraparenquimatosa. Ese es otro tipo de lesión que es, hace un tipo de masa intracerebral. Entonces, hasta ahí podemos más o menos catalogar lo que es hematoma subdural. Okay. Ahí tenemos los hematomas epidurales. Ajá. Definitivamente los hematomas epidurales son por traumatismos. Siempre. Y por lo general son por traumatismo graves. Okay. ¿Por qué? Porque generalmente tiene que haber fractura de la bóveda, es decir, la convexidad, o de la base, acá atrás, acá abajo. ¿Okay? ¿Qué es lo que pasa? Hay fractura. Y aquí, como bien lo habías manifestado, hay unas trabéculas por donde circula sangre, ¿sí? Entre el hueso, porque hay una tabla externa y una tabla interna. La parte que está en medio se llama diplo, y eso de ahí tiene sangrado cuando se rompe. Correcto. Entonces, se rompe el diplo y empieza a sangrar, y empieza a sangrar, empieza a sangrar. Ese es un tipo por el cual se puede producir un hematoma epidural. El otro, la otra causa muy común para que se produzca un hematoma epidural es debido a que se rompe alguna arteria de la dura madre, es decir, la membrana que recubre el cerebro. Este tipo de lesión son bastante peligrosas y altamente mortales si no son tratadas a tiempo. ¿Las epidurales? Las epidurales. Okay. ¿Sí? ¿Por qué? Porque son sangrados arteriales. Los sangrados arteriales van, sale sangre a lo que bombea el corazón. Por cada latido es un bombeo de sangre. Y eso de ahí no se le puede hacer compresión. Tú no puedes hacer una hemostasia presionando porque está el hueso. Y si está fracturado, lo hundes más y se puede meter, incrustar al cerebro el hueso. Entonces tú no puedes hacer hemostasia haciendo compresión. Esos pacientes, en lo general, tienen algún tipo de pérdida de la conciencia en el momento del traumatismo. Se levantan, dicen, no me pasó nada, muchas veces no quiero ir al hospital. Y en cuestión de horas, se desploma. Y probablemente haga algún tipo de paro cardíaco, paro respiratorio. ¿Por qué? Porque como son sangrados arteriales, sangra. Y hasta que no se le opere y se le cauterice el vaso que sangra, eso lo va a terminar matando. Correcto. Así es, porque eso va a seguir creciendo y creciendo y creciendo. Ahora, esto que tú me estás comentando es sumamente importante porque implica pues que frente a un traumatismo, ¿sí? Es no cualquier traumatismo, sino uno importante, es necesario ser evaluado desde el punto de vista clínico por un médico para descartar la existencia de una hemorragia entre el hueso y la membrana que hemos mencionado, que es la dura madre. Y pues eso, como tú bien lo dices, pues como es una hemorragia arterial, las arterias son vasos de alta presión, entonces están prácticamente bombeando sangre siempre, pues van metiendo sangre y eso va acumulándose de manera importante y de manera bastante rápida, ¿verdad? Así es. Entonces, ahora, ¿pero qué, digamos, cualquiera en algún momento puede tener un golpe en la cabeza, digamos, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿qué situación tú considerarías un signo de alarma para motivar a esa persona que ha tenido un golpe en la cabeza a ir a un hospital a que sea valorado inmediatamente? Bueno, ahí viene la sintomatología, ¿no? La sintomatología neurológica. Pero una de las principales causas por la cual alguien debe ir a hacerse atender, aunque se sienta bien, es la pérdida de la conciencia. Perfecto. Después de un traumatismo. Ok. Sí, está la conmoción, pierde la conciencia, se siente bien, no me pasa nada, me quedo ahí, ya. Pero luego empieza a haber sintomatología, más aún, si empieza a haber cefalea, o sea, dolor de cabeza, náuseas, vómitos. Ok. E inmediatamente hay que acudir. Correcto. Uno de lo que yo siempre le digo a los residentes de emergencia es que si hay un traumatismo con pérdida de la conciencia, hay que hacer inmediatamente una tomografía, aunque no tenga mayor sintomatología. Más que lo que refiere el paciente, que es una pérdida de la conciencia. Correcto. Porque como ya habíamos hablado en el SED anterior, puede ser que quedó un sangradito ahí
y nadie le prestó atención, pero luego estamos viendo las consecuencias. Entonces, esa es la principal causa por la que debe ir alguien a la emergencia. Un traumatismo, pierde la conciencia, hospital. Y eso hay que actuar rápidamente también desde el punto de vista médico. Y como tú mencionaste, drenar ese hematoma pues, y cauterizar esos vasos que están sangrando. Así es. Siempre y cuando haya la evidencia de que existe Correcto. Algún tipo de hematoma. Ahora, no quiere decir que todo paciente que se golpea la cabeza Por tiene supuesto. Que ir a la emergencia, ¿no? Por supuesto. Y no todo paciente que se golpea la cabeza debe ser inmediatamente manejado por el neurocirujano. Uh-huh, uh-huh. Porque hay una secuencia. Primero tiene que verlo el médico de la emergencia, es decir, el emergenciólogo hace los exámenes respectivos y uh-huh. dependiendo de lo que tenga, pues llama ahí sí al especialista, en este caso el neurocirujano. Correcto, pero de lo que hemos conversado en definitiva, yo creo que es importante destacar que en las personas mayores, es decir, en la tercera edad, un golpe, un trauma en el cráneo es mucho más importante y de más cuidado que en una persona relativamente más joven, Así ¿verdad? Es. Justamente pues por todo lo que ya hemos conversado. Así Perfecto, entonces eso en relación a las hemorragias o los hematomas subdurales y epidurales. Y epidurales. Perfecto, Así ahora, ¿qué ocurre cuando lo que la gente vulgarmente conoce dice tuve un infarto cerebral o cuando hay una hemorragia cerebral? Esto de aquí es lo que tú mencionas como una hemorragia intraparenquimatosa, así ¿verdad? Es, ¿Qué quiere decir eso? A ver, son muy distintos, pues, ¿no? Uh-huh. La gente a veces confunde Exacto. los infartos cerebrales uh-huh. con las hemorragias cerebrales. A eso quería llegar. Y lo que dicen es me dio una parálisis. Uh-huh. Pero ahí en parálisis quedó y uno no sabe si es por hipertensivo uh-huh. o es isquémico. Correcto. Igual que en el corazón, las arterias del cerebro se pueden cerrar por mala alimentación, acumulación de grasa en las arterias, cualquier tipo, o algún émbolo que viaja de grasa, de infección, de sangre hacia el cerebro y tapa la arteria. Correcto. Al momento que tapa la arteria, se produce el infarto. Uh-huh. Los infartos no se operan, uh-huh. se los tratan con medicación anticoagulante y otro tipo de medicación. Uh-huh. Pero los ictus o las lesiones que sangran, es decir, las hemorragias intraparenquimatosas, esas de ahí por lo general se dan por hipertensión, por mal control de la presión arterial. Sistémica, de la presión arterial. Entonces, sistémica. Para resumir lo que acabas de mencionar, un infarto es cuando una zona del cerebro deja de recibir irrigación por parte Así de es. Las arterias debido a que ésta se tapó por cualquiera que sea el motivo. Así es decir, es. Una obstrucción en algún vaso sanguíneo provocó que esa zona del cerebro deje de recibir sangre y por lo tanto oxígeno y por eso se produce un infarto que en definitiva es la muerte de una parte de ese tejido cerebral. Eso es infarto. Y Así lo es. Otro es consecuencia de una hipertensión mal controlada en donde un vaso se rompe y genera una hemorragia intraparenquimatosa. Así es. De eso vamos a seguir hablando ahora que regresemos de esta pequeña pausa. Así que, amigas, amigos, no se vayan. Enseguida regresamos con más de su programa Vida Mejor. Amigas, amigos, estamos de regreso en su programa Viva Mejor, hoy en compañía del doctor Juan Carlos Solá, neurocirujano, hablando sobre todas aquellas situaciones que pueden provocar masas dentro del cráneo y afectar nuestro cerebro. En estos dos primeros bloques hemos estado hablando un poco de los hematomas y en el bloque anterior, de hecho, hacíamos una diferenciación entre lo que es un infarto cerebral a lo que es una hemorragia cerebral. Entonces habíamos dicho que en un infarto, ¿qué es lo que sucede? Pues ustedes saben que nuestro cerebro tiene una serie de vasos sanguíneos que están constantemente alimentándolo con sangre y oxígeno. Entonces cuando uno de esos vasos se obstruye por cualquier situación, esa zona del cerebro deja de estar
provista de sangre y por lo tanto de oxígeno y se muere literalmente. Eso es lo que se llama un infarto cerebral y esto pues obviamente puede llevar a una serie de síntomas desde el punto de vista neurológico. En cambio, una hemorragia cerebral, una intraparenquimatosis, implica pues que uno de estos vasos se rompe. A diferencia de la situación anterior, pues se obstruye, en este caso se rompe. Y si se rompe, pues eso genera una hemorragia, ¿ok? ¿Qué situaciones pueden romper? Pues un vaso sanguíneo, pues principalmente una hipertensión mal controlada. Ustedes saben que la hipertensión arterial actualmente es un problema muy común en nuestra comunidad y que pues es algo que sí tiene un tratamiento para su control y también tiene formas de prevenirse, como ya hemos comentado en episodios anteriores. Entonces, ahora sí, Juan Carlos, yo creo que tenemos justamente una imagen, si por favor nos ayudan en producción poniéndola para que nuestros amigos televidentes la vean, en donde pues justamente se ve tanto un hematoma. Eso por ejemplo, explícanos un poquito qué es lo que estamos viendo. Okay. Eso de ahí, eso es un hematoma subdural agudo. Ok, eso es justamente lo que habíamos dicho que se produce entre la membrana, ¿verdad?, que recubre el cerebro. Y ¿ya? El cerebro. El cerebro. Exactamente. Okay. Eso es un hematoma, perfecto. Así es. Este fue un paciente que sufrió un accidente de tránsito. Ya. Y luego que lo operé, tenía un sangrado de una vena del cerebro. Correcto. Que fue a tiempo, se la pudo cauterizar y pues el paciente evolucionó muy bien. Lo mejor de todo esto es que quedó sin secuelas. Sin secuelas, fantástico. Exactamente. Para que nuestros amigos televidentes puedan interpretar un poco mejor esa imagen, todo lo que se ve como de un color gris corresponde al parénquima cerebral, cerebro. Es decir, a su cerebro. Así es. Esa parte blanca que está así en la esquina superior izquierda, esa es la acumulación de sangre, ¿verdad? Eso es el hematoma. Ese es el hematoma. Okay. Y pues todo lo que rodea, eso es como que si se hubiera hecho un corte, ¿verdad?, del cráneo. Así. ¿Sí? De forma coronal. De forma coronal, ¿sí? Es como cortar una naranja así de arriba hacia abajo por la mitad y estar viendo pues la mitad de la naranja. Muy bien. Sigamos con la siguiente imagen. ¿Y esto, Juan Carlos? Eso ahí es un hematoma intraparenquimatoso, producto de una hipertensión arterial mal controlada. Puedes ver, la manchita blanca en el extremo superior izquierdo y derecho. La mancha blanca dentro del cerebro corresponde a lo que es la hemorragia parenquimatosa. Correcto. En el extremo inferior izquierdo, puedes observar, ese es el control posquirúrgico, donde se le sacó el coágulo. Ya. ¿Sí? Esos puntitos negros que ves dentro del cerebro son residuos neumoencéfalos, se le denomina médicamente. Que eso suele quedar después de una cirugía, porque está sacando y queda un espacio. Okay. Y siempre puede quedar aire. Eso sucede en cualquier tipo de cirugía neurológica. Uh-huh. Muy bien, entonces en ambos casos, ambos ejemplos que acabamos de ver, tú bien ya mencionaste que hay que hacer una intervención quirúrgica para drenar esa sangre que se acumuló. ¿Eso siempre es necesario? Siempre es necesario, siempre y cuando las condiciones clínicas del paciente lo permitan. Okay. Aquí estamos hablando de condiciones clínicas. Que tenga una buena presión arterial, que su corazón esté marchando bien, ¿sí? a los latidos normales, y que esté vivo neurológicamente. Okay. Porque si tiene muerte cerebral, definitivamente es hacer nada. Okay. Es por gusto. De acuerdo. Porque ya con muerte cerebral, definitivamente ya no hay nada que hacerle. Okay. Bien, Juan Carlos, tenemos una llamada telefónica. Okay, claro, ¿qué te parece si la atendemos? Hola. Ok, sigamos hasta que podamos conectar con nuestro amigo televidente. Okay, entonces, retomando el tema de las hemorragias cerebrales, hasta ahí nos habíamos quedado. Pues tú comentaste pues, que una razón por la cual podría producirse es por una hipertensión mal controlada. Pero existen otras causas también, ¿verdad? Claro que sí. Hay las hemorragias intracerebrales o parenquimatosas, producto de por lo que se eleva mucho la presión. Sí, mal controlada la presión podría sufrir este tipo de patologías. La otra es por algún tipo de ruptura de aneurisma. Okay.
Ya explícanos que un poquito sobre eso. ¿Qué es eso de un aneurisma? A ver, mira, un aneurisma es una dilatación anormal en una arteria importante del cerebro. Uh-huh. ¿A qué hablo de dilatación? Es como que se hace, no sé, para tomarlo así como ejemplo, tú has visto una llanta que tiene una bolita, uh-huh, ¿sí? Uh-huh. Que le dicen un chichón a la llanta, ¿vale? Exactamente. Lo mismo pasa en la arteria. Uh-huh. Se empieza a hacer una bolita anormal porque las paredes de la arteria se debilitan, uh-huh, y empiezan a hacerse unas bolitas. Uh-huh. Entonces esas bolitas llegan a cierto límite de que ya no aguantan más presión y se rompen. Ya. Al romperse se producen las hemorragias subaracnoideas, que es otro tipo de hemorragia. Pero a veces son tan grandes que no solo es que van al espacio subaracnoideo, sino que vierten al espacio intraventricular o al parénquima cerebral. Uh-huh. Las hemorragias subaracnoideas, por lo general, se producen por una arteria que se llama arteria comunicante posterior. Por lo menos acá en Ecuador es lo que más he visto. Yeah. Sin embargo, la literatura mundial más te habla de arterias comunicantes anteriores. Un ejemplo, o para que más o menos lo vean, uh-huh, la arteria comunicante anterior equivale a esto de aquí, a esta arteria que va por acá. Yeah. ¿Sí? Okay. Y la arteria comunicante posterior, que no se la ve, eso va por acá. Yeah. Acá en Ecuador se rompen bastante las arterias comunicantes posteriores, okay, los aneurismas de las, uh-huh, arterias comunicantes posteriores. ¿Y estos aneurismas son congénitos o se van formando a lo largo de la vida? No, eso de ahí se forman a lo largo de la vida por una presión mal controlada. Correcto. ¿Por qué? Porque las arterias son como las rutas de acá, uh-huh, como las vías. Uh-huh. Tienen su ruta y por ahí circula la sangre. Okay. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En una arteria que tenga una curva muy pronunciada, uh-huh, la sangre va a ir en una dirección y va a chocar en la curva. Okay. Entonces, si no se controla la presión, choca y sigue chocando y sigue chocando. Y ahí va a ser la pelota, uh-huh, que se llama aneurisma. Y por ende va a llegar un momento que ya esa pelota llega a ser tan grande que se rompe. Que se rompe. Y ahí se producen las hemorragias subaracnoideas. Y que pueden llegar a ser las hemorragias intraparenquimatosas. Es decir, nuevamente, pues todo esto conlleva a que pues, una persona hipertensa debe de controlar su presión arterial, porque puede ser que una persona hipertensa se sienta bien, sin embargo, dice, bueno, yo me siento bien, por eso no me tomo el medicamento, pero en realidad por dentro, pues su sangre está yendo a una presión muy alta y esto trae complicaciones que a largo plazo pueden generar situaciones tan importantes como una hemorragia incluso intracerebral. Así que bueno, amigas, amigos, vamos a hacer una pequeña pausa. Recuerden, hoy estamos en compañía del doctor Juan Carlos Solá, neurocirujano. Enseguida regresamos con más de su programa, Viva Mejor. Amigas, amigos, estamos de regreso en su programa Viva Mejor, hoy en compañía del doctor Juan Carlos Solá, hablando de todas aquellas situaciones que generan una masa dentro del cráneo y que puede afectar nuestro cerebro. Y en los bloques anteriores hemos comentado pues, situaciones que derivan de traumatismos, de hemorragias, etc. Ya en este bloque pues, vamos a hablar de los tumores como tales, ¿verdad? Es decir, ya de las situaciones que no son producto ni de una hemorragia ni de un traumatismo, sino que pueden ocurrir espontáneamente dentro de la cavidad craneana. Pues, y para eso, Juan Carlos, quisiera que nos diferencies un poquito qué son estos de los tumores neoplásicos, o sea, los malignos, los cancerosos, de los tumores benignos. Bueno, como lo habían manifestado en la presentación, un tumor cerebral es una proliferación de células que van creciendo anormalmente. Uh-huh. ¿Okay? Dependiendo de donde vaya creciendo la célula,
adquiere su nombre y su apellido, la lesión tumoral. Ahora, uno no lo puede saber de entrada con una imagen si es bueno o es malo. Okay. El informe definitivo y el diagnóstico definitivo lo da el patólogo. Ya, una quien vez hace el estudio histopatológico, uh-huh, observa la célula, uh-huh, y nos dice qué tipo de tumor es. Perfecto. Si es benigno o si es maligno. O si es maligno. Sí, por experiencia, muchas veces suelen ser malignos, pero definitivamente el patólogo es el que da el informe final. Correcto. Patólogo, pues, que solamente puede hacer ese informe una vez que tenga la muestra. Así a través de una biopsia o ya habiendo extraído el tumor, ¿verdad? Así es. Bien, vamos a hacer vamos ahorita a atender una llamada telefónica. Hola, muy buenos días. Buenos días. Gracias, doctores. Aló, sí, mire, tiene relación con lo que es el cerebro. Mire, o sea, le hago breve porque es un poquito como largo. Mire, quería saber si por la genética, qué problemas tengo para la futura familia. O sea, porque, a ver, yo tengo ya 70 años, pero mi padre tuvo Parkinson. Mi hermano ya tuvo Parkinson y ya falleció. Ahora, por parte materna, mi abuelita tenía ataques epilépticos. Ahora, en la actualidad, tengo un sobrino que sufre de ataques epilépticos y tiene una atrofia cerebral. Él tiene más o menos como 50 y pico de años. Ahora, mi nieto falleció de un tumor cerebral canceroso. Era astrocitoma. Solca nos dijeron que era de nacimiento porque él tuvo muchos golpes. Mi pregunta es qué relación tiene los ataques epilépticos con el tumor que tuvo mi nieto, porque casi una familia. Un sobrino también murió de un aneurisma, otro hijo de una prima. Entonces, esa era mi pregunta, si en la familia puede haber esta parte genética de que siempre es el cerebro. ¿Cómo mi no? Nieto, mire, fue astrocitoma. En Sorca dijeron que era de nacimiento, pero tuvo muchos golpes en la cabeza, en realidad. Claro que sí, enseguida atendemos su inquietud, mi querida amiga. De hecho, es completamente pertinente porque ella nos menciona que tiene un amplio historial de antecedentes familiares con problemas neurológicos. Entonces, Juan Carlos, ¿tú qué opinas? Ok, a ver, mi estimada televidente, hay que aclarar algo, uh-huh, en esto de aquí. Y esto podríamos hablar incluso entre mitos y verdades. Uh-huh. Los traumatismos, los golpes en la cabeza no van a producir un tumor cerebral. Correcto. ¿Sí? Los tumores cerebrales en sí se producen, como ya lo habían dicho, de nacimiento, por alguna cuestión genética, uh-huh, por alguna translocación de genes. Y usted esto, uh-huh, lo puede ampliar, uh-huh, más. Entonces, es probable que sí, en la familia haya algún tipo de algún cruce genético, uh-huh, que sea propenso a que todo el grupo familiar haga cierto tipo de lesiones tumorales. Uh-huh. Es más, los tumores cerebrales por lo general se producen por este tipo de aquí. Okay. Es de causa genética. Uh-huh. ¿Sí? Y pueden ser incluso de nacimiento, sino que el crecimiento es tan lento, pequeño, uh-huh, tan lento, de que ya a edad adulta, uh-huh, empieza a dar sintomatología. Y la principal sintomatología efectivamente son las convulsiones. Las convulsiones. Sí. Lo que la gente conoce popularmente como epilepsias, ¿ya? En realidad, bueno, la epilepsia es un tema también muy amplio. Así y es. Tiene varias formas de manifestarse, pero específicamente las convulsiones, las crisis convulsivas, sí, efectivamente pueden ser un síntoma de tumores. Así es, uh-huh, así es. Efectivamente, los tumores cerebrales, como son masas expansivas, que crecen de forma muy lenta y dependiendo de la localización, por lo general van a producir crisis convulsivas, okay, o epilepsia. Es decir, yo sí le voy a recomendar a la señora televidente de que en la familia se hagan un examen genético, uh-huh, uh-huh, porque pueden estar siendo propensos a que toda la línea tenga algún tipo de lesión tumoral. Correcto. Y en este caso, una inquietud, todos los que tienen convulsiones no necesariamente tienen un tumor, eso es importante. No necesariamente, exactamente, porque podemos hablar de hipoxia del nacimiento, uh-huh, que ya conlleva a daños estructurales en el cerebro, uh-huh, que le van a conllevar a hacer convulsiones. Correcto. Que luego se las diagnostica como epilepsia. Uh-huh. La convulsión es una forma aguda de manifestar un movimiento uh-huh tónico clónico, no necesariamente un movimiento, uh-huh, simplemente se puede quedar así en la nada, estamos conversando y de la nada se queda así. Crisis de ausencia. Y esa es la crisis de ausencia, uh-huh, que es un tipo de convulsión. Okay. Así, otras personas incluso salen corriendo,
y luego dicen, ¿y qué pasó? ¿Qué hago acá? Eso es otro tipo de manifestación de una convulsión. Correcto. Que muchas veces la gente piensa que no. Incluso se te puede mover un dedo automáticamente sin tú querer movilizarlo. Y ese es otro tipo de convulsión. Okay. Estando consciente, no necesariamente tienes que perder la conciencia para estar convulsionando. Correcto. Entonces hay distintos tipos de manifestaciones de una convulsión, de una epilepsia, que te pueden estar diciendo, estás teniendo algo, hazte revisar. Uh-huh. Es decir, definitivamente es una situación que amerita ser evaluada por un especialista, en este caso. Así por es, un definitivamente. Neurólogo. Bien, tenemos otra llamada en espera. ¿Qué Con te parece gusto. Si la atendemos, Juan Carlos? Hola, muy buenos días. Sí. Buenos días, doctores. Una pregunta. Yo soy un paciente de 63 años. Yo soy un paciente hipertenso. Yo tuve un accidente en mi brazo. Yo tengo bypass. Me parece que al doctor yo le escuché que la aspirina, o sea, como antiagregante plaquetario, tengo yo prescripciones de aspirina y estoy tomando de por vida. Pero me parece que yo le escuché al doctor que decía que la aspirina tiene una contraindicación, algo así, en el cerebro. Quería que me explique y también esta pérdida que tengo un poco de memoria, ¿se deberá a esa complicación de la aspirina o qué opinión tiene el doctor? Muchas gracias. Por supuesto, muchísimas gracias por su consulta. Juan Carlos, sí, yo creo que es completamente también pertinente aclarar esta cuestión. Claro que ¿no? sí. No, yo lo que tengo que sugerirle es que no se asuste. Uh-huh. Simplemente tomar aspirina es un factor de riesgo uh-huh. a hacer algún tipo de hemorragia. Exacto. Pero mientras él esté con una presión controlada, no le va a pasar nada. Exacto. ¿Sí? Mientras entonces, esté con una presión controlada, mientras, bueno, si no sufre un traumatismo. Así ya. es. O sea, normalmente la antiagregación plaquetaria uh-huh. con la aspirina lo que hace es que su stent, porque seguramente tiene un stent, si le han hecho un uh-huh. bypass uh-huh. o no sé específicamente uh-huh. qué le han hecho, pero normalmente cuando se ponen stent es que se empieza a dar la antiagregación o cuando tiene algún tipo de infarto uh-huh. cardíaco. Entonces, no se preocupe, tranquilo. Eso es un factor de riesgo. No significa que por tomar aspirina va Así a tener es. Algún tipo de hemorragia. Mientras su presión esté normal, no tiene por qué. ¿Y la cuestión esta de la memoria de la que él hablaba? Bueno, estamos hablando de la memoria y habría que hacerle un examen neurológico especial uh-huh. de trastornos cognitivos. Uh-huh. No tiene absolutamente tampoco nada que ver con la aspirina. Uh-huh, uh-huh. ¿Sí? Pero existe la posibilidad de que haya algún tipo de microinfartos que uh-huh. le estén ocasionando que empiece a tener el trastorno de uh-huh. la memoria. Aunque hasta cierto punto es relativamente normal que conforme avanza la edad también perdamos un poco Exactamente. Algunos aspectos de la memoria. Así, eso es fisiológico. Uh-huh. Por eso le manifestaba. Me pareció que era más de 60 años que sí, tenía así el es. Señor. Entonces, a veces suele pasar. Uh-huh. Y esto de aquí es sencillo. ¿Qué es lo que se le dice a los pacientes? Resuelva crucigramas, uh-huh. haga rompecabezas, lea. Uh-huh. Entonces, muchas veces con eso mejora la mantener, parte cognitiva, la memoria. Mantener todo. Activo el cerebro. Sí. Es como los músculos también, ¿no? Así si uno es. No se ejercita, pues obviamente pues, pierde Pero sí, muscular. Yo sí quiero darle la seguridad y la tranquilidad uh-huh. al amigo que llamó uh-huh. de que la aspirina no está contraindicado. De hecho, en el caso de él, debe de tomar. Pues, así es. Es más peligroso que deje de tomar la aspirina a que la tome por el así hecho es. De pues, que tiene este stent. ¿No? Así es, así es. Ok, muy bien. Bueno, me están contando que en este momento solamente tenemos un par de minutitos más de programa. Nos ha quedado un poco corto el tiempo. Hablando un poquito para concluir de este tema de los tumores que tú ya bien claro mencionaste, que sí. que hay tumores malignos y benignos y que esto solamente se puede corroborar luego de que se hace un estudio por parte del anatomopatólogo de una muestra del tumor o del tumor, si es que Así ya es. Se extrajo del cerebro, pues rápidamente, ¿qué síntomas puede producir un tumor? ¿Cuáles son los signos de alarma? Y bueno, con eso. El principal signo uh-huh. son las convulsiones. Ok. Convulsiones que nunca le había dado a alguna persona, se podría pensar alguna lesión uh-huh. expansiva. Ya. Yeah. No solo tumoral. De acuerdo. Puede ser un hematoma también. Ok. Otro tipo es cefalea persistente. Ok.
que no cede con medicación, okay, pero persistente, que nunca uh-huh. antes en la vida lo haya sentido. Uh-huh. Otro tipo de sintomatología es parálisis de la mitad del cuerpo, okay, que puede ser progresiva, es decir, que inicia con el brazo, luego uh-huh. con la pierna y se le durmió toda la mitad del cuerpo, o puede ser simplemente una parte del cuerpo. Uh-huh. Otro tipo de sintomatología es sentir sensaciones extrañas en la piel, como de que se le denomina parestesias, okay, como hormigueos, como sensación de quemazón, como que adormecimiento, uh-huh, ¿sí? Uh-huh. Por decirlo así, ¿no? Porque médicamente son otros. Sí, yo sé. Y bueno, esos son los principales síntomas que podrían tener un paciente con algún tipo de lesión expansiva. No solo tumor, porque recordamos que los infartos, uh-huh. las hemorragias y los tumores pueden dar el mismo tipo de sintomatología. Y todo depende de dónde está localizado, te pueda producir el síntoma. Perfecto. Y con esto, bueno, Juan Carlos, te doy muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy, haber compartido tus conocimientos con nuestros amigos televidentes, pues, y haber atendido sus consultas. Y ustedes, amigas, amigas, recuerden que si llegaron un poquito tarde a este programa y quieren ver el reprise, lo pueden hacer a las 7 de la noche, que se lleva a cabo el reprise aquí por su canal universitario. Así que, pues, muchas gracias por confiar en nosotros. Soy Javier Landívar, su médico en casa. Nos vemos pronto. Tumores cerebrales se pueden alimentar de pensamientos. Aunque suene increíble, un grupo de investigadores de la Universidad de Stanford, Estados Unidos, descubrió que la actividad de las neuronas estimula el crecimiento de tumores cerebrales cancerígenos, conocidos como gliomas. Es decir, que el pensamiento promueve el crecimiento del cáncer cerebral.